El deporte como la vida da muchas vueltas. Otro ejemplo lo tenemos en el Club Deportivo Azuqueca. La última imagen que muchos aficionados rojinegros tendrán de su equipo será la tristeza, desesperación e incredulidad que provocó la remontada final del Tarancón, 1-2 allá por primeros de noviembre. Una remontada con gol final en la penúltima jugada del partido y que incidía en el bache de resultados que por entonces atravesaba el conjunto de Mario Otero. Y es que tras un arranque demoledor con 3 victorias en 3 partidos, el Azuqueca sumó una victoria por 3 derrotas y 2 empates. Por si fuera poco, tras la derrota ante el Tarancón, el calendario deparaba 2 salidas fuera de casa, una de ellas encima ante un coco de la categoría como el Quintanar del Rey. Sin embargo, cuando el Azuqueca regrese este sábado a partir de las 5:30 de la tarde a San Miguel, 21 días después, la hinchada posiblemente ve un equipo satisfecho, porque en estas 2 jornadas a domicilio los rojinegros han sumado un trabajadísimo empate en su visita a Quintanar y, sobre todo, se reencontraron con la victoria hace 7 días en Villacañas, merced al tanto inicial de Rubén Buedo. 4 puntos de 6 posibles que acabaron con ese pequeño bache de resultados y que mantienen a los de Mario Otero en la estela de los puestos de playoff. Precisamente el rival de este sábado es uno de los equipos que ocupa esa zona noble de la tabla. Un Villarrobledo que sin embargo atraviesa un momento complicado al encajar sus 2 primeras derrotas del curso de forma consecutiva. Mario Otero, en declaraciones al departamento de comunicación del club tras la victoria de Villacañas, subrayaba la importancia del triunfo y aún más el hecho de que el vestuario siempre ha estado confiado en sus posibilidades, así como el potencial del rival. Como he estado diciendo estas semanas cuando no se ganaba, ¿no? Tranquilidad, el equipo está trabajando muy bien, es decir, tú ves trabajar el equipo en el día a día y te genera mucha tranquilidad. El vestuario estaba muy tranquilo, en ningún momento hemos sentido la soga al cuello, ¿no? Por no estar sumando de 3, pero bueno, es cierto que lógicamente cuando trabajas mucho y bien como está haciendo este equipo, pues al final necesitas también victorias, ¿no? Que refuercen ese trabajo que hacemos y por fin ha llegado. Y bueno, desde aquí animar a mi afición para que la semana que viene vengan otra vez a San Miguel, animarnos, jugar contra Villarrobledo, que hasta ahora es el primer clasificado, que tan solo ha encajado 3 goles, que tan solo ha perdido un partido, entonces es un rival muy, muy bueno, es un partido muy bonito y pido desde aquí ya a la afición que nos lleven volandas la semana que viene e intentar volver a sumar de 3 y volver a recuperar puestos muy altos en la clasificación.